Uno de los temas más importantes en el mercado financiero y que están dentro de su esencia pura es la volatilidad. Muchas veces se hablan de que de una acción que es volátil o la volatilidad de los precios o ese tipo de términos. Y es muy probable que no tengamos muy claro qué quiere decir la volatilidad o qué implica la volatilidad. Entonces vamos a dedicar este audio post un poco a entender esto a través de un índice que se llama el índice VIX de la Bolsa de Chicago. Lo primero es entender que la volatilidad es el término que mide la variabilidad de las fluctuaciones de los precios o tasas de interés de un activo en el mercado financiero. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué tanto fluctúan sus precios? Piénsenlo de esa forma. Es la forma más simple de verlo. Si el precio de un activo fluctúa mucho y muy rápido, se dice que ese precio es muy volátil. La volatilidad se asocia, por tanto, a lo que se conoce como el riesgo de mercado. El riesgo de mercado del activo es, sin lugar a dudas, un componente importante en todas las estrategias de inversión. Es algo que se debe tener en cuenta y así como hay riesgo de rentabilidad. Es importante entender estos conceptos en profundidad. El índice VIX, ya hablando específicamente del índice que mide la volatilidad, es calculado a partir de los precios de las opciones a 30 días del índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos. Quiere decir que mide la volatilidad de los precios asociados a las acciones en Estados Unidos, digamos, asociados a su índice, que eventualmente es un reflejo del mercado. A mayor nivel del índice, por tanto, hay un mayor nerviosismo entre los inversionistas. Si nosotros evaluamos el nivel del índice, en este momento se encuentra en 20 unidades, lo que es relativamente bajo, frente a los máximos de marzo, donde estuvo por encima de 80. Ese nivel de 80, ese índice solo lo ha tocado anteriormente durante la crisis del 2008. Entonces vemos que esos niveles de alta incertidumbre de los mercados llevan al índice a moverse en un nivel muy alto. De nuevo, aquí estamos hablando pues de un índice específico de acciones de Estados Unidos, pero que eventualmente nos está mostrando un comportamiento interesante relacionado a la volatilidad. ¿Cuáles son o qué esperar para el 2021 en términos de volatilidad? Digamos que hay que localizar un poco cuáles pueden ser esas fuentes posibles de volatilidad. Creo que lo primero es la velocidad de manufacturación y aplicación de la vacuna del COVID-19, por supuesto, lo que será una variable determinante en los mercados. En ese mismo orden de ideas, otra fuente será el comportamiento de los casos de COVID-19, específicamente hablando de los segundos picos en los países que los estamos viviendo, los estamos viendo y también eso va a generar un efecto económico de las medidas de aislamiento. Ese efecto económico que estamos viendo en este mes puede empezar a afectar la expectativa de recuperación este año. Estos tres, digamos, si se dan cuenta, están muy relacionados con la pandemia, pero también tenemos algunas otras fuentes que ya vienen de antes o que se presentan nuevas, como por ejemplo la determinación clara de qué implicaciones tiene el Brexit en Inglaterra y Europa, así como la transición del poder en Estados Unidos. Entonces digamos que estas son fuentes probables de volatilidad que vamos a estar encontrando en los mercados. Cada momento se van apareciendo nuevas fuentes o van cobrando importancia a otras que no teníamos en cuenta y así sucesivamente, pero son fuentes que generan esa fluctuación de los precios. Y es importante también entender, digamos ya para concluir, que la volatilidad no es igual en todos los mercados de activos. En general, por ejemplo, podemos decir que las divisas son más volátiles, mientras los bonos públicos, en especial de los países desarrollados, son menos volátiles. Lo anterior no implica que no exista riesgo, sino que cada activo debe evaluarse de acuerdo a las características de su mercado. La volatilidad existe, pero hay que verla en su medida proporcional del mercado. Adicionalmente, la volatilidad es un componente mismo del mercado y puede dar ganancias o pérdidas dependiendo de nuestra estrategia. Digamos que cuando la asocio al riesgo de mercado, estoy asociándola a la posibilidad de pérdida, pero en esa misma volatilidad se encuentra la posibilidad de la ganancia. Existen muchas fuentes de volatilidad, por eso es necesario entender muy bien las fuerzas que afectan cada mercado. Muchas gracias.